¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este trocito de Mirador, el Mirador Social, que se cuela en sus hogares para informarles de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en Cádiz y en su entorno. Y un asunto que nos interesa mucho y a todos debería, al menos, es el futuro de nuestras pensiones. Muchas veces hemos tratado este asunto aquí en el plato del Mirador, pero hoy pues lo hacemos especialmente con la mirada puesta en las mujeres, porque precisamente ayer en el Centro Integral de la Mujer, las mujeres pensionistas anunciaban que se unen a la jornada del próximo 8 de marzo. La Comisión de Mujeres Pensionistas, integrada en la Marea de Pensionistas de Cádiz y la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, hacen un llamamiento a todas las pensionistas de España en especial y también a los pensionistas, a los hombres que se sumen a la manifestación de los movimientos feministas que han convocado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una concentración que en esta ocasión va contra la violencia machista y también para poder acabar con la brecha salarial. Además de esta manifestación, el programa que se ha llevado a cabo por el Día Internacional de la Mujer incluirá mesas redondas, una cibercampaña, pega de carteles. En definitiva, todos los movimientos son pocos y necesarios, todos aquellos que se realicen para reivindicar pues lo que estas mujeres han puesto sobre la mesa contra la violencia machista, por un lado, y también, en este caso especial, hablando de las pensiones, contra esa brecha salarial. Tenemos con nosotros a una mujer que ya ha venido en otras ocasiones, Paqui López, responsable de la Comisión de Mujer de la Marea de Pensionistas de Cádiz. Gracias por venir. Y en este caso, pues vienes acompañada de una portavoz, podríamos decir, de la coordinadora provincial, precisamente de Chiclana, porque como bien comentabas, tenéis que tener contacto en este caso con toda la provincia y también con el resto del país. Exactamente, nosotros tenemos constituida la provincial y todas las mareas adheridas y no adheridas también en la coordinadora. En la coordinadora estatal. La coordinadora estatal, dice. Pues intentamos prácticamente ahora, ya que la tenemos constituida, de trabajar ya en conjunto. Bueno, aquí está con nosotros Carmen, gracias por venir también, Medina. Y bueno, mucha gente tiene que estar pendiente de estos movimientos, no solamente las mujeres, hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Lo que pasa que ahora, ya que se acerca el 8M también, pues queremos aprovechar, ya que apoyamos la huelga, porque aparte de ser pensionista en las mareas pensionistas hay muchas mujeres y de todo género y de todas clases sociales, y entonces nuestro apoyo también a las mujeres para que se nos escuche desde todos los ámbitos. Porque no, las viudas también, todo lo que nos afecta a las mujeres en sí, y que tenemos que estar unidas. Claro que sí, bueno, son muchos los asuntos, ¿no? Porque apoyar todo lo que se haga el 8 de marzo incluye muchas parcelas de la vida, pero en este caso en concreto, pues lo que es la jubilación, ¿eh? Exactamente, acabar con la brecha de género, que es lo que intentamos nosotros. Y bueno, esperemos de que así que se consiga, ¿no? Es una lucha bastante larga, por supuesto, pero vamos, continuaremos. Ten en cuenta que las viudas son las personas más perjudicadas, incluso como hemos hablado anteriormente, las invalides permanentes, que son muchas compañeras. De hecho, hay más de 1.500.000 mujeres que lo que llega es con una pensión de 500 euros mensuales. Entonces, tenemos que acabar con esa desigualdad. ¿Cuál es la relación ahora mismo que mantenéis con el resto de movimientos similares al vuestro en el resto del país, que también se están movilizando? Hay manifestaciones convocadas, otras que se han realizado ya, aquí vivimos la última, ¿no?, del pasado día 2. Exactamente. Bueno, cuéntame en qué momento nos encontramos y qué hay previsto para el futuro. Exactamente. Ahora mismo tenemos ya, apoyamos y por supuesto vamos, como feministas que somos todas, esta huelga que es legalmente, esta huelga de 24 horas, que esperemos que todas las mujeres aquí en Andalucía, vamos a hablar que estamos nosotros aquí en Andalucía, que ese día no cojan los carros de la compra, que hagan la huelga, que se unan, que esa es la base principal. Entonces nosotros tenemos ya organizada la huelga para el día 8 de marzo. En la cual apoyamos a las feministas. Somos nosotros un colectivo de mujeres, de pensionistas y de viudas, en la cual la desigualdad está al orden del día. Eso por ahí. Y después tenemos previsto también el día 11 de marzo una concentración en la Plaza de San Juan de Dios a las 12 de la mañana sobre las pensiones de SOBI.
que ahora cumple, o sea, está el aniversario de 100 años. ¿Qué ocurre con esto? Te puedo leer poquito, o sea, decir poquito, porque también tengo que meterme más profundidad. Son los 100 años de Solvi, que antes se jubilaban, o sea, las personas, los pensionistas, a los 65 años, y hemos retrocedido, porque ahora es a los 67 años. Entonces hacemos esa concentración en otra, o sea, esto, en verdad esto es a nivel estatal, ¿eh? En otras ciudades se dan concentraciones, como también se dan manifestaciones. Nosotros en este caso es concentración, no porque no nos importe de ir a la calle y manifestarnos con 20 personas, pero en el fondo, si Cádiz, o sea, los pensionistas y pensionistas, viudas, todas, nos uniéramos y viéramos prácticamente el problema tan grande que tenemos nosotros en esta sociedad, en vez de concentración haríamos una manifestación, pero somos muy pocos los que estamos en la lucha. Muy pocos, claro. Y hay que hacer un llamamiento, porque yo siempre digo lo mismo, es un asunto que nos interesa a todos, jóvenes y mayores. De eso iba yo, quería comentar, porque muchos parece que el tema no van con ellos, tanto, sobre todo gente joven. Y yo creo que es una lucha que nos conviene a todos, porque es por un bien común. Entonces, hoy somos pensionistas nosotros, mañana van a ser pensionistas ellos, o esperemos que lo sean, eso es lo que queremos conseguir. Entonces yo desde aquí sí que haría un llamamiento a los jóvenes y a los demás colectivos, porque no tengamos nuestra lucha personal, que la lucha de cada movimiento no, nos afecta a todos en verdad. Entonces, hace un llamamiento, decir también que todos los lunes estamos en Cádiz, todos los lunes por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento. Este martes estaremos en Chiclana, con una mesa informativa, y que acudan la gente, que se preocupe, que no esperen a que otros solucionen. Y que se informe, ¿no?, de cómo está la situación actual. Exactamente. Hay que tener en cuenta que, ya te digo que vamos a hablar de Andalucía, Andalucía es una comunidad precaria. En verdad las mujeres, nosotras, las mujeres, la juventud, todo, son contratos precarios que nos están condenando a vivir en el umbral de la pobreza. Entonces nosotros lo que queremos son pensiones dignas, que sea igual que la de los hombres. Porque ¿qué ocurre en este caso? Que nosotras, por motivo del cuidado de los hijos, del cuidado de nuestros padres o de algún familiar, o bien tenemos que abandonar el puesto de trabajo o reducir la jornada laboral. A reducir la jornada laboral tenemos una cotización más baja, mientras que ellos, como no tienen esa responsabilidad, trabajan sus 40 horas. Entonces, a la hora de una jubilación, ellos te cobran el 100%, que viene a ser una media aproximadamente de 1.200 o 1.300 euros, y nosotros, muchísimo más pequeñas, llegamos a perder unos 450 euros mensuales, que son aproximadamente 6.000 euros al año, que cobramos mucho menos que los hombres. ¿Es consciente la sociedad de esta situación? Vuelvo a decir que muchas veces los jóvenes, las personas que estamos todavía en el mercado laboral, no llegamos a pensar qué va a ser de nuestro futuro. Yo creo que sí son conscientes. Yo creo que sí son conscientes. Lo que pasa es que cuesta movilizarlo. Cuesta mucho movilizar a la gente. Pero como conscientes sí son conscientes, porque el problema afecta no desde los pensionistas, sino antes de ser pensionista ya te está afectando. Y como mujer, por ejemplo, yo hablo porque en mí se ha dado el caso de la diferencia salarial ocupando el mismo puesto. ¿Y te ha ocurrido siempre? Yo soy cocinera como profesión. Y yo he tenido compañeros en mi misma categoría profesional y han cobrado hasta 300 euros más que yo. Eso me afecta en ese momento y me va a afectar después a la hora de la jubilación. Pero hay que concienciar a la gente, hay que llegar, o no estamos llegando de la manera adecuada, o hay que llegar más a la gente. Más a la gente, que tome conciencia y que diga, que ellos piensen realmente el país que quieren para mañana, el futuro que quieren para mañana. Hablamos, ya lo hemos tratado en varias ocasiones, de ese decreto del 28 de diciembre, que hablamos el Día de los Inocentes, como una inocentada. ¿Se espera, por parte de la marea de pensionistas,
alguna novedad para este 2019 que, bueno, todavía estamos al principio del año, pero a ver qué pasa, ¿no? Pues la única novedad que hay es que se tenían que haber aprobado los presupuestos generales del Estado y entonces esos 78 euros lo hubieran percibido estos compañeros y compañeras mensualmente. Al no aprobarse los presupuestos generales del Estado y haber hecho esa modificación en la Ley General de Seguridad Social, que no me acuerdo el artículo ahora mismo cuál en es, concreto. No te veo exactamente, no voy a mentir, entonces seguirán perdiendo esos 78 euros mensuales. Uh-huh. O sea, pues esa es la actualidad, esa es la realidad y esa es la lucha que tenemos que emprender todos, ¿eh? No solamente las personas que están integradas en estas mareas, en estos movimientos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, solamente recordar que el próximo 8 de marzo es un día en el que las mujeres y los hombres tenemos que salir a la calle. En la calle, dejar la cesta de la compra y todo, o el carro y todo el trabajo en la casa y salir a la calle. Y también recordar a todos los gaditanos, a toda la provincia, que el día 11 a las 12 de la mañana tenemos una concentración en la Plaza de San Juan de Dios. Tenemos que luchar por nuestras jubilaciones, que nos podamos jubilar a los 65 años. Pues ahí queda ese mensaje claro y contundente y bueno, y oportunidad tenemos, ¿eh?, para salir a la calle. Pues sí. Ya lo demás sí, es exactamente. Además, no querer hacerlo. Hasta el tiempo nos acompañe. Claro que sí. Muchas gracias a los dos, a las dos, Paqui y Carmen, y como siempre, a seguir adelante. Aquí con vosotros.